تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم صمنا أياما أحلى الأيام يا ربي أعدها كل الأعوام صمنا أياما أحلى الأيام يا ربي أعدها كل الأعوام يا ربي أعدها كل الأعوام تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم صمنا أياما أحلى الأيام يا ربي أعدها كل الأعوام صمنا أياما أحلى الأيام يا ربي أعدها كل الأعوام يا ربي أعدها Ese es de Amir, ese es de Amir, este es de Amir, no, ese es de Amir, ese es de Amir, ese, el tuyo es este. تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم صمنا أياما أحلى الأيام يا ربي أعدها كل الأعوام صمنا أياما أحلى الأيام يا ربي أعدها كل الأعوام يا ربي أعدها كل الأعوام تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك A ver, tus juguetes, Ana, a tus cositas. Vale, espérate, los abro. ¿Estás contento? Y Amir está feliz con lo que más le gusta. No lo entiendes. Amir, le han tocado estos. Los que más quería. Las gafas virtuales. ¿Te ha gustado? ¿La tarjetita te ha gustado? No, 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 no. Sí, a mí esta vez se me había olvidado de esa tarjeta. Oh, eres una campeona. Chócala, lo has hecho todo. Muy bien, mi niña. No, esto hasta que desayunemos, ¿vale? ¿Estás contento? Ay, están tan felices con tan poquito. Nada, Eid Mubarak Said, Eid Ta'adu, Sahaw Selema, Ulehna, Inshallah. Os deseo un feliz el Eid a todos. Espero. Os deseo mucha salud, mucha paz y todo eso. Inshallah, que lo estáis pasando todos muy bien. Y nada, bienvenidos con nosotros a este vídeo del Eid, de nuestro día. Vamos a compartir nuestro día, a ver qué tal transcurre este día. Y nada, pues eso, acabamos de rezar ahora Salat el Eid, lo que visteis, porque como este año están cerradas las mezquitas, entonces hemos rezado todos juntos en casa. Los niños también, y la verdad que han madrugado hoy. Hoy se han levantado a las 8. Teníamos que hacer el rezo entre las 8 y media y las 9 de la mañana. Sí, Ana, yo creo que los ha levantado primero. No, mami, esto luego. Espérate, esto luego, ¿vale? Y nada, bienvenidos con nosotros a este vídeo. Espero que os guste. Y vamos ahora a preparar el desayuno. Lo primero que va... Ahora va a venir mi hermana y sus niños a desayunar aquí con nosotros. La que vive aquí al lado mía. Primero me voy a quitar esta bella que es así blanca. Me voy a poner otra así más cómoda.
Voy a formar ahora estos bollitos que he amasado antes de, pues, de rizar y todo eso. Así que los vamos a formar ahora para dejarlos reposar unos 15 minutos, así para desayunarlos. He sacado un cinnamon también, tengo un bizcocho que hemos hecho ayer. Bueno, esto lo ha cortado aquí mi marido, ahora lo vamos a poner en un plato. Ya acabamos de terminar de desayunar. ¿Has comido ya mucho? ¿Has comido toda la bolsa? Ya está. Esto ya para otro día, ¿vale? Acabamos ya de terminar de desayunar, como os dije. Hemos llamado a los familiares y eso, hemos hecho videollamadas. No, sí, ya se ha abierto la otra. Así que eso, estamos aquí descansando un poco. Ya hace más de una hora que hemos desayunado. Y nada, hemos recogido la cocina, la mesa. Mi hermana ya se ha ido para ir a hacer su... para hacer comida y nada. ¿Es Eid Mubarak? Y bueno, dentro de un rato vamos a hacer la comida. Para la comida vamos a hacer pinchitos y vamos a hacer una ensalada de estas así grande. ¡Ay, qué rico! ¿Te gustan mucho? Nada, sí, queríamos hacer algo así ligero porque está haciendo mucho calor estos días, entonces tampoco quería hacer como algo muy pesado. Entonces eso, hemos querido hacer eso. Tengo ahí pinchitos de pollo, de... Sí, me ha traído también maridos de hígado. Y luego choletas, así los vamos a hacer a la barbacoa. Renas, vamos a jugar a tu juguete. Es un rompecabezas de estos, como sabéis, para hacer trabajar su cabecita de Montessori. Está muy chulo. Mira, tienes que quitarlas y luego tú montarlas. Venga. ¿Te gusta? ¿Sí? Esto se lo he pedido en Amazon. Como sabéis, ahora las tiendas están cerradas. Aquí por lo menos donde estoy yo solamente está Carrefour. Y pues ahí no he encontrado la verdad lo que quería. Entonces eso le coge del otro día esto en Amazon con lo de Amira. Tienes que juntarlas todas. Son así de madera. Están muy bien estos juegos. A ver. ¿Qué? Escúchame. ¿Te ayudo? Vale, venga. Vamos a jugar juntos. A ver. Eso no va ahí. Vale, tú sabes mejor. ¿Cómo se llamaba el juego este que lo hacíamos en el teléfono? Yo me acuerdo que jugaba mucho. T3. Este es el juego. ¿Cuánto he jugado a esto? Madre mía, con los teléfonos estos. Que es, que eran de teclado. Qué recuerdos. Bueno, yo creo que era el único que venía con el teléfono. Ya casi lo conseguís. Muy bien. Ya voy a montar la ensalada. Como os dije, tengo aquí lechugas en grande, pepinillos, tomatitos de estos, un poquito de aceitunas. Eso, estas tres cositas para decorar solo. Luego acabo de rallar aquí unas dos zanahorias. Y aquí pepinos y tomatitos de estos también, los he cortado así en dos. Y nada, aquí tengo, esto lo preparé anoche. Sí, aquí tengo patatas cocidas en agua, luego pues eso, los mezclé con un poquito de atún, mayonesa, aceitunas creo que les he echado también, y huevo duro. Aquí arroz, ya sabes, yo le he hecho pues eso, maíz, atún, pepinillos, también lo he cortado un poquito, y mayonesa. Y aquí pues estos espirales, también lo mismo. No, esto es con mayonesa y pues eso, luego... Sí, esto solamente les he echado mayonesa, yo creo, con un poquito de aceitunas, así les corté así
así muy, muy picadas. Y luego también le añadí, creo que perejil seco, las patatas y las de la pasta esta. Y ya está, así para variar un poquito. Nada, tengo aquí este plato así un poquito grande, más o menos. Así largo. Nada, hombre, está aquí haciendo pinchitos. Yo voy haciendo esto. Tenemos hígado de cordero, sí. Esto también le hice sus especias y todo anoche. Y aquí pues tenemos eso, choletas. Yo creo que os lo he dicho antes, sí, eso. Eso, hemos hecho choletas. Y pinchitos de pollo para los niños porque no creo que coman esto. Y eso, pues de especias, eso es lo que le he echado, cúrcuma, jengibre, un poquito de pimienta negra, pues eso, sal, aceite de oliva. Luego eso, luego cilantro y perejil también. Primero vamos a poner eso, lechuga en el medio, lechuga así, en grande, lo voy a dejar, yo creo. Ahora pongo, si hay mucho no lo pongas todo, deja un poquito. Bueno, ya se ha quedado el resultado final de nuestra ensalada. Bueno, lo he decorado como he querido, o sea, no he seguido ningún tutorial, ¿sí? Ha quedado bien. Ya está. Nada, ya tenemos aquí nuestras choletas, están hechas. Falta el pollo y el hígado que se está haciendo. Y ya vamos a comer nuestro pancito, aunque creo que no lo vamos a necesitar, con pinchitos. No, patatas, luego os hacemos patatas. Vale, Amira quiere patatas, es que ya no puede comer sin patatas. ¿Patatas todos los días? Las que estamos haciendo ahí pinchitos, no hay sitio donde poner las patatas. Por la noche las hacemos, ¿vale? ¿Y qué vamos a cenar? Hoy ya no cenamos, hoy comida nada más, ya se ha acabado Ramadán. Qué pena, luego a las 8, ¿a qué te da pena? Antes decía, ¿cuándo se va a acabar Ramadán? Y estoy cansada de ayunar ahora. A las 8 vas a echar de menos las carreras esas de preparar, corre para allá, para acá. ¿Sí? Y nada, de postre pues he puesto sanditas, así lo he cortado. Cerezas, nada, he puesto 4 de sandía. Y una de cereza para así cambiar un poquito. Nada, nuestras bebidas, agua. Y como os digo, falta solamente los pinchitos de pollo y hígado y ya está. Y nada, se han quedado los pinchitos, ¿verdad que huele esto? Salido buenísimo, porque cuando lo haces una noche antes, luego queda un sabor muy bueno. Ya están empezando los niños a comer. Mamá, me gusta chuchu. Podéis comer aquí directamente si llegáis. Es que luego no. Ah, mira, estás empezando por el postre. Primero vamos a comer la comida. Venga. ¿Qué quieres? Está riquísimo. ¿Arroz o huevo? Arroz y huevo. Vale. No, mamá. ¿Qué quieres? Arroz y maíz. Pues es arroz con maíz, claro. Es arroz con maíz. Pero esto no. ¿Cuál no? Ah, sí, esto sí. Sí, está rico. Está rico. ¿Esto también? Sí. Vale. Ya está.
¿Cómo que ya está? ¿Solo vas a comer eso? Sí, ya está. Vale. Bismillah. 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 Si estáis comiendo, ¿cómo se llama? Provecho. Eso es, estáis comiendo, cenando. Bueno, chicas, acabamos de terminar de comer. Ahora voy a arreglarme un poquito este careto que hoy... Madre mía, aquí no se ve todo la realidad porque tengo el foco de la luz y borra un poco. Cuando no duermo, ya me levanto con una cara. Así que eso, vamos a arreglarnos un poquito. Y eso, me voy a maquillar ahora un poco. ¿Qué? Ay, espera. Que Ana se acaba de bañar para vestirse. Vamos aquí un rato a casa de mi hermana, que está ahí mi madre, para felicitarles la Eid así rapidito y venir. No va a ser una visita así larga. Nada, pero ya vendrán otros días en charla que podemos juntar a partir de mañana. Y eso, nada, me voy a poner primero corrector. Voy a utilizar este Naj Oliari. Ya os lo enseñé en otras ocasiones. La verdad que tapa muy bien. Nada, pues eso. Esta mancha de un grano que tenía hace mucho y no se me quita. Otro grano aquí. Como digo, yo cuando no duermo, aparecen granos por todos lados. ¡Ven! Este año no les compré nada nuevo. Como sabéis, las tiendas todas están cerradas. Y eso, cuando hace una semana, pues entré en la página, o sea, en Zara, para pedirles algo online. Y ponía que tardaban 15 días o algo así. Nada, tapar imperfecciones. Y eso, que tardan 15 días, entonces era, pues no me iba a llegar, así que por eso no les pedí nada. Y eso, pero bueno, tienen cositas nuevas todavía del verano pasado. Y ya sé que se van a poner eso. Un poquito por aquí. Están ahí todavía con la charla. Papá, mira y Amy. Ay, están tan concentrados. Está dando una charla sobre religión y eso. Está bien que aprendan así. Nada, acabo de mojar un poquito la brocha. Y ahora vamos a difuminar este corrector. Yo lo hago con brocha y luego el último repaso con esponja. Ay, ya mira qué pelos. Venga, vete a ducharte tú también. ¿Pero cómo se ve así? Vete a ducharte, suéltate el pelo y le pones un poquito de espuma para que... un poquito definido. Es que le había dicho y se quería alisar el pelo, dice que no, que hace mucho calor. Es que luego, es que sí, luego es, voy a hacer coleta, entonces por aquí. Pero bueno, venga, pero vete a ducharte. He encontrado la espuma, así que me voy a echar espuma mejor. Pero lávate todo el pelo. Vale, el pelo me lo porque hago. Ahora lo tienes, aunque te has duchado anoche. ¿Anoche has lavado el pelo? Anoche me he lavado el pelo, sí. Vale, pues entonces lávate el cuerpo nada más y ya mañana te lavas el pelo. Así te quitas esa espuma. Esta lava ya me la dejo, ¿no? Está no, ya bien. Te he dejado ahí la ropa. Entonces se la mandé esa. Sí, como os digo, este año. Pero mira, se va a poner un pantalón que era del verano pasado, que no se había puesto ningún día porque le quedaba grande. Así que se lo va a poner ahora. Y eso, la base que voy a usar es esta, de Maybelline Fit Me. Es en el número 112. Nada, con la misma brocha voy a hacer. Voy a echar un poquito aquí. Muy poquito, no quiero tampoco cargarme de base, como digo, hace calor hoy. Nada, hago de cositos así.
Bueno, esta es la gel lava que voy a poner, que me ha regalado mi hermana, que la tenía hace, yo creo, que unos 3 años y le queda grande. Está bien, es así sencilla. Estaba mirando entre poner chaqueta y pantalón, pero veo que hace mucho calor, entonces esto mejor es más así, más fresquito. Nada, me voy a poner un pañuelo beige y luego el bolsito este de Shane que os enseñé. Y nada, os voy a enseñar un reloj que me ha llegado hace unos días de la cuenta Tu Reloj. La verdad que es un reloj precioso, y más el package este, o sea, la cajita, vamos, que es algo perfecto para regalar en cualquier ocasión. ¿Qué pasa, Ana? Mirad qué mona, qué caja más mona, por favor. Ay, se ha aplastado un poquito. De Skyline. Mirad qué mono. No me digáis que esto es algo, vamos, perfecto para regalar. A cualquiera le va a encantar esto. Y las flores huelen, que no os digo nada. Parecen de verdad, ¿verdad? Son unas rosas más chulas. Y luego, pues el reloj viene en esta cajita. Ya me lo he puesto, pero lo he vuelto a poner aquí para enseñároslo. Mirad qué bonito. Es un color así, es un rose gold así. Es como un dorado, vamos, a mí me encanta este color. Viene con su pulserita esta. Si queréis ir a su cuenta, ahora ha traído otros modelos nuevos. Están, vamos, espectaculares. Os voy a dejar su cuenta aquí a un lado. Y os voy a dejar el link de su cuenta en mi cajita de información también. Por si os interesa, si para regalo o para vosotras mismas, ¿por qué no? Y nada, voy a vestir a este niño. Dice que este tipo de camiseta le pica. Pero bueno, vas muy guapo, ¿ves? Nada, me voy a vestir yo. Y bueno, así queda el reloj, como veis. Es muy bonito. Luego se ajusta perfectamente a la mano. Se ajusta por aquí, ¿vale? Y la pulserita igual, la aprietas un poquito y ya está. Ya. Es muy chulo. Pues así queda la gilava. Nada, me he puesto este pañuelo así, ¿veis? Entonces, venga, arréglate el pelo ya, que nos tenemos que ir. Ay, ya, mira. Venga. Nada, el maquillaje pues. تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم صمنا أياما أحلى الأيام يا ربي أعدها كل الأعوام صمنا أياما أحلى الأيام. A ver el outfit de los chicos. Acabamos de venir a casa de mi hermana. Ana, digo, Amir, se ha quedado ahí. Ana, ¿pero qué haces? Bueno, no pasa nada. Es que Amir han venido con papá aquí a quedarse aquí. Como sabéis, no podemos quedar muchos en casa. Y luego ahora Amir se ha ido con él. Anas, ¿qué te pasa? ¿Qué tal lo ves a hoy? A ver. Bien, a ver, no hemos podido hacer mucho. Estar con los primos. ¿Y tú, Anas? ¡Lo has pasado bomba! Y Amir al final se ha lavado el pelo y lo ha dejado suelto. Te queda muy bien suelto. Lo que pasa es que dice que me da calor. Vas muy guapa. Bueno, hoy estamos en casa, como veis, ya son las 9 y eso, me voy ahora a cambiar, a quitarme eso porque tengo un calor. Madre mía, otra vez otro baño, uno por la mañana. Hemos llegado a la época esta de hacer 3-4 baños al día, de verdad que no os digo nada el calor que está haciendo. Hoy, por lo menos aquí en Madrid, bueno, estos 3 últimos días, menos mal que no ha llegado este calorón en Ramadán, porque si no... Vamos, lo hubiéramos pasado horrible. Lo hemos pasado, la verdad, que muy bien. Hemos pasado una tarde, o sea, echábamos de menos esta reunión. Los niños, bueno, se ha quedado Anas ahí con nosotros. Y Amir luego vinieron aquí con papá y mis dos sobrinos, mi hermanita pequeña también. Y nada, pues mañana sigue el Eid. Mañana van a venir los padres de mi marido, mis suegros. Van a venir a comer con nosotros al final. Y ya está, así que eso es lo que tenemos. Ya mañana, pues, el último día del Eid. Y bueno, como os dije, porque ellos viven en otro municipio, espero que lo hayáis pasado también muy bien. Y bueno, pues nos vemos en charla pronto, a ver cómo volvemos ya a la rutina. Lo bueno es que esta noche vamos a dormir pronto y a levantar pronto, así para coger otra vez la rutina de siempre, porque la verdad es era lo que no me gustaba en Ramadán, el levantarse tarde, dormir tarde. Yo por lo menos como mucho me dormía 4 horas y nada, así que recuperar ahora un poquito otra vez el ritmo.
Y bueno, pues eso, os mando muchas veces, muchos saludos. Gracias por acompañarnos este día. Espero que os haya gustado, como os dije. Y nos vemos, inshallah, en el siguiente vídeo pronto. Adiós.